Todos los seres humanos dependemos de oportunidades. Toda revolución tecnológica genera una revolución social, ¿no? El poder de la tecnología podría ser mucho más importante si tan solo tuviésemos la capacidad de crear más puentes entre quienes tienen el acceso a la tecnología y quienes están viviendo los problemas. Cuanto más oportunidades tenga una persona sorda en el mundo real en el que se va a desenvolver, esto se abre una ventana de oportunidades maravillosa. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer enorme estar aquí con ustedes virtualmente para conocer de cerca una historia de un proyecto de la inclusión de niños y niñas con discapacidad en Ecuador. Antes de comenzar, quería avisarles que tenemos y contamos con traducción simultánea en español e inglés. Si se fijan en el panel de control de abajo a la derecha, hay un icono de un pequeño mundo y ahí pueden escoger el lenguaje en el cual quisieran asistir al evento. También tenemos interpretación simultánea de lengua de señas de Ecuador y lengua de señas internacional. Good afternoon. It's an enormous pleasure to meet everybody here virtually and to have the opportunity to together learn about and talk about a project that promoted the inclusion of children with disabilities in Ecuador. We have a simultaneous interpretation. If you look at your control panel on the bottom right, you'll see an icon of a little world. If you click on that, you can decide in which language you're going to be watching this event. It's wonderful to be here. Disculpen, iba a hablar en español. Es un placer enorme estar acá para hoy lanzar un increíble documental que fue dirigido y producido por Pablo de la Chica. Pero antes de que empecemos a lanzar este documental, vamos a tener una serie de conversaciones con expertos de distintas disciplinas para ir pensando y reflexionando juntos en grande sobre la complejidad de la inclusión. Es un desafío enorme y es un desafío que hay que abordar para llegar a tener una región y países y sociedades más justas y así también más prósperas. Entonces, sin perder más tiempo, quería invitarla ahora a la señora Jessica Bedoya, jefa de gabinete y también asesora ejecutiva de la Oficina de la Presidencia del BID, para que nos dé su visión y las palabras de apertura para oficialmente inaugurar nuestro evento. Jessica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida y adelante. Muchas gracias a todos ustedes. I'm very proud to be here. Pero bueno, puedo comenzar el discurso ahora, más formal, para no cometer errores en español. Buenas tardes, es un placer estar hoy con todos ustedes para lanzar el documental Enseñas Sueñas y hablar sobre el proyecto que lo inspiró. La inclusión de personas con discapacidad por medio de la tecnología y de la innovación social es un tema muy importante para impulsar una prosperidad que sea inclusiva en nuestra región. Todas las personas merecen la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, ser capacitadas e incluidas en las actividades sociales y productivas de su comunidad y de su país. En la práctica, esto no es tan fácil de lograr, particularmente cuando hablamos de personas con discapacidad. Se estima que 1,000,000,000 de personas, es decir, 15% de la población mundial, viven con un tipo de discapacidad. En América Latina y el Caribe existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad son uno de los grupos más excluidos en la sociedad. Tienen menos probabilidades de conseguir empleo y de completar su educación. Además, corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, especialmente las mujeres.
En el BID estamos comprometidos con la inclusión de las personas con discapacidad, de vivir vidas plenas y que desarrollen sus talentos y sus capacidades y que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de la región. La incorporación de temas relacionados con la diversidad en la cartera de proyectos del BID es parte de nuestro compromiso de mejorar todas las vidas de manera equitativa. La tecnología cada día nos ofrece nuevas posibilidades de inclusión, al proporcionar nuevas formas de prestar y servicios, de promover la participación política, de abrir nuevas oportunidades económicas y también de eliminar las barreras de acceso a la educación, al trabajo, la infraestructura, la comunidad y los servicios. El acceso a la tecnología es necesario para cerrar brechas, pero no es suficiente. Se requiere involucrar a los beneficiarios en todos los procesos de la innovación, ya que ellos tienen un conocimiento único de su realidad y de lo que es necesario para que estas tecnologías tengan impacto social. Y de esto se trata el proyecto del cual estamos hablando hoy. Desde el 2009, la visión de competitividad, tecnología e innovación del BID, en colaboración con Fe y Alegría del Ecuador, con las contribuciones del Programa de Reducción de la Pobreza del Fondo Especial de Japón y el apoyo de las comunidades de Santo Domingo y Guayaquil en Ecuador, trabaja con más de 500 niñas y niños con discapacidad para apoyarles a expandir sus oportunidades, alcanzar sus sueños y a tener una vida plena. El documental que estrenamos hoy muestra una parte de ese trabajo, particularmente con la comunidad de personas sordas. El documental nos lleva a conocer de cerca la vida de 4 personas. Conoceremos a Víctor, de 7 años, a Damaris, de 16, a Micaela, de 16, y a Juan Carlos, de 23 años, quien, cuando empezó ese proyecto, era estudiante y ahora es profesor. A través de sus vidas entenderemos mejor el contexto en el cual viven las personas sordas. Entender su realidad es imperativo para lograr sociedades inclusivas. La innovación y la tecnología automáticamente no pueden arreglar problemas sociales complejos. Necesitan dirección para hacerlo. Y este documental busca contribuir precisamente a eso, mostrando la felicidad de Víctor al estar rodeado de sus amigos, la curiosidad de Damaris en conectarse con personas sordas de otros lugares del mundo, los deseos de estudiar para salir delante de Micaela, que es una de las mejores estudiantes de matemáticas, y de Juan Carlos, que está convencido de que estudiando todo se puede. Este proyecto demuestra la importancia de la participación de la comunidad, de los padres y de los maestros en la generación de soluciones que han permitido mejorar la educación de estos niños y jóvenes con discapacidad, aumentando sus oportunidades de aprovechar el increíble potencial que sabemos que tienen. Todos ellos han dado dirección al desarrollo de tecnologías que están ayudando a mejorar muchas vidas, incluso en otros lugares del mundo donde se están aplicando. Gracias al apoyo del Programa de Reducción de Pobreza del Fondo Especial de Japón, hemos desarrollado tecnologías de comunicación, así como enfoques innovadores para lograr la inclusión económica y social. El proyecto ha diseñado, validado y sistematizado una propuesta de educación inclusiva centrada en las necesidades de cada persona. Datos de evaluaciones externas indican que estos niños han aumentado su bienestar, desempeño académico y aspiraciones al futuro. Sabemos que lograr la inclusión de los niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad es un proceso complejo que requiere un compromiso de muy largo plazo. El coronavirus afectó a todo el mundo, pero especialmente a los niños y jóvenes con discapacidad. Esta crisis intensifica las barreras que enfrentan para acceder a servicios de salud, alimentación, apoyo financiero, educación en línea y protección contra la violencia. Por ello, destacamos la urgencia de incluir los intereses de las personas con discapacidad en las acciones de política pública de corto, mediano y largo plazo. La visión 2025 define las prioridades del BID para la recuperación post-pandemia de la región. Y entre ellos, la inclusión y los temas de diversidad son sumamente importantes, tanto como el rol de la tecnología, la digitalización y la innovación en abordarlos. El banco redoblará sus esfuerzos en esta área porque la inclusión no es una opción. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Los invito a participar y a colaborar con nosotros en esta importante agenda de la inclusión de personas con discapacidad en los países de América Latina y el Caribe. Dejemos que este documental y las historias de Víctor, Micaela, Damaris y Juan Carlos nos inspiren para seguir adelante. Thank you. Gracias, Jessica. Jessica, muchas gracias por tus palabras, por todo tu apoyo. Quisiera ahora invitarlo al señor Shigeo Shimizu, el cual es el director ejecutivo de Corea, Croacia, el Reino Unido, Eslovenia, Japón y Portugal, para dar unas palabras. Mr. Shimizu, welcome, and please go ahead. Buenas tardes a Jessica, a Pablo y a todos los presentes. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy.
Japón y el BID son grandes socios para ayudar a la gente de Latinoamérica. Hace más de 30 años, Japón creó los fondos japoneses en el BID y ha contribuido más de 400 millones de dólares en donaciones. A través de nuestros fondos, Japón ha ayudado a todos los 26 países no prestatarios de la región. Hemos apoyado todos los sectores, por ejemplo, desarrollo social, infraestructura, prevención de desastres naturales, medio ambiente, actividades productivas. Y como pueden ver, las personas con discapacidad son nuestro enfoque. Ahora bien, como nos indicó Jessica recién, el día de hoy seremos testigos del lanzamiento mundial del documental Enseñas a Sueñas, del renombrado director Pablo de la Chica, el cual cuenta la historia del proyecto en Ecuador financiado por nuestros fondos. A través de este proyecto, hemos apoyado a la inserción de niños y jóvenes con discapacidad mediante el uso de la tecnología e innovación. Los resultados del proyecto demostraron que el bienestar y las aspiraciones académicas de los estudiantes aumentaron significativamente. Nos emociona poder conocer más de cerca sobre las historias de nuestros beneficiarios a través de este gran documental. En los últimos 10 años, hemos financiado más de 6 millones de dólares en este sector y nos placer continuar apoyando vigorosamente a las personas con discapacidad de la región, ya que este es uno de los temas importantes para Japón. Finalmente, agradecemos a todos aquellos involucrados en este importante proyecto. Por nuestra parte, Japón continuará la colaboración con el BID para apoyar el desarrollo de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Shimizu, por sus palabras. Muchas gracias también por todo el apoyo que Japón le ha brindado a nuestra región y en particular el apoyo que le ha brindado a este proyecto en particular. Ahora quiero invitar a Carlos Guaypatín, especialista líder de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, el cual es el autor de este proyecto desde sus inicios en 2009, y a Pablo de la Chica, el famoso director y productor de este increíble documental, para que los dos entre ellos conversen un poco y nos dejan escuchar. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis a todos? Saludos a todos los oyentes a nivel mundial, que sé que nos siguen de muchos sitios. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos de este evento, es muy importante para nosotros. Mira, yo tengo un par de preguntas para ti. Yo sé que esta no es la primera vez que tú haces un documental sobre jóvenes, sobre chicos que enfrentan contextos difíciles. Tú has hecho documentales en zonas de guerra, en zonas muy, muy oscuras donde en verdad hay maldad. Sin embargo, cuando yo he visto tu trabajo, logras crear una atmósfera que contrasta con la realidad que estás narrando. Y en este caso en particular es una realidad compleja, difícil, pero uno se queda con una sensación como de optimismo, de alegría. Mi pregunta es, ¿cómo ves tu rol como cineasta a la hora de que enfrentamos como sociedad estos temas sociales tan, tan complejos? Bueno, creo que en los momentos convulsos que vive el mundo, con los diferentes conflictos que asolan diferentes partes del mundo, creo que tenemos dos grandes labores, las personas que cubrimos estos campos, estos territorios, desde el fotoperiodismo, reporteros o corresponsales en zonas de guerra. Creo que, por un lado, tenemos que informar
a la gran audiencia, y por el otro, cuando el planteamiento es cinematográfico, en el cual hay un trabajo más profundo y extenso, siempre creo que es importante retratar la historia desde el punto de vista de la luz. Estamos en un momento que a veces el mundo lo vemos como muy oscuro, y creo que estas historias de estos cuatro chavales allí en Ecuador demuestran que tienen un punto de luz, son un faro en la oscuridad. Es importante retratar las historias desde el lado bonito de la vida, porque yo creo que es lo importante para el espectador, también alentar al espectador a decir, están luchando, lo están haciendo muy bien, y creo que es el enfoque realmente que siempre intentamos dar a los documentales que trabajamos desde la empresa, porque creo que es lo vital. Bueno, en este caso el trabajo sobre los chicos de Fe y Alegría no es tan duro como estos contextos en los que tú has enfrentado en África, zonas de guerra, niños soldados. ¿Cómo hace alguien como tú para cuando está en esas situaciones, ¿no? Vuelves a tu casa en Madrid, a los problemas del día a día, a las minucias que a uno le complican la vida. ¿Cómo es ese contraste entre alguien que enfrenta esa realidad por elección propia, porque de todas las cosas que pudiste haber hecho con tu carrera, con tu vida, escogiste este camino, que no necesariamente es en donde se hace más dinero, y es en donde vas y te enfrentas con una realidad que muchos otros a veces preferimos como hacer que no va con nosotros, como que el problema no es nuestro? ¿Cómo haces para conciliar esa vida normal en Madrid con estos conflictos en los que has optado visitar y documentar? Bueno, intento decirlo siempre. Creo que cuando vuelvo a casa, lo primero que hago es darme una ducha de agua caliente y me quedo un rato largo debajo del agua caliente, porque en el momento que lo apago me doy cuenta que soy extremadamente afortunado. Soy una persona que tengo que dar las gracias por la familia que tengo, por los amigos que tengo, por la suerte de tener un sitio donde dormir, un plato donde comer, y creo que me hace sentir realmente millonario. Me siento millonario en el sentido de puedo estar dedicando mi vida al servicio de la audiencia, al servicio de la gente que ve los documentales, que ve las películas, como creador de contenido, realmente como director de cine. Pero me siento afortunado en el sentido de poder dormir tranquilo. Parece una cosa un poco banal, pero yo que he hecho campos de refugiados y nos ha tocado algún ataque terrorista, el hecho de poder dormir tranquilo, comer y darte una ducha, te hace sentir un privilegiado, y yo es como me siento. Entonces yo creo que esa sensación de felicidad y de sentirme bien cuando vuelvo a casa, creo que también es uno de los alicientes para cuando tengo que volver a terreno, que últimamente estoy volviendo menos por ya de por sí por la pandemia, pero creo que es uno de los condicionantes para también implicarnos más a poder contar historias reales, que es lo más importante. Muchas gracias. Haciendo este documental, yo viendo este documental hay varios momentos que me impactan mucho. Uno es cuando la madre de Damaris se da cuenta de que su hija es sorda, ¿no? Y dice que lo que más le duele el momento en el que se entera que la niña es sorda es que no va a poder escuchar su voz. Ella no va a poder escuchar la voz de su hija y su hija no va a poder escuchar la voz de su madre. Ahí hay una soledad increíble encerrada en una frase que ella dice, y que de una forma también resuena con todos, porque es muy metafórico, ¿no? Todos alguna vez sabemos lo que es una pérdida, ¿no? Y sabemos lo que es lo irremediable. ¿Qué momento del, no necesariamente del documental, pero de tu trabajo con los chicos de Fe y Alegría, como que te llevas así cerquita en el pecho? Uf, me llevo muchos, porque ya la labor de por sí de todo el equipo de Fe y Alegría es increíble. La verdad es que todo mi equipo está muy agradecido. Cés y Fer, que es mi equipo de rodaje y son mis usiriquitín, como yo les llamo. Estamos muy agradecidos al trato en Fe y Alegría. Pudimos ver muchísimas realidades diferentes. Seguramente a mí, y nada más, le pedí permiso al padre para hacerle una foto. Creo que el recuerdo de los más pequeños, una niña de apenas 4 años,
que no paraba de llorar porque era la primera reincorporación que estaba en clase. Entonces recuerdo a la profesora trabajar de una manera directa que no llorase. Y a las afuera de clase había un señor mayor que yo pensaba que era su abuelo, pero era su padre. Y había una diferencia, el padre 70 y algo años habían descubierto un tumor y se iba a morir y la niña se quedaba sola con 4. Y son de esas cosas que te desgarran y dices, ay, maldita vida, ¿no? Pero te quedas con una especie de pozo de entender, menos mal que esta niña ha caído en fe y alegría porque tiene una posibilidad de vivir, tiene una posibilidad de aprender, tiene una posibilidad de educarse y tiene una posibilidad de salir a la gran sociedad y trabajar. Y creo que esa es la labor principal y creo que es el core, ¿no? Por decirlo, el corazón del proyecto es mostrar que hay una institución que se está peleando todos los días por ayudar y por no diferenciar, sino simplemente por apoyar carreras de chavales que son súper inteligentes. Víctor es súper inteligente, Damaris es súper inteligente, Micaela es súper inteligente, todos son increíblemente súper inteligentes. Simplemente la única cosa es que no se pueden expresar con la voz. El resto, creo que la labor es esa. Entonces son dos mundos que chocan. Y en ese momento que chocan, pues tienes que tener la tranquilidad, también transmitírsela a tu equipo, de saber poner bien la cámara y contar en los tiempos, en el tiempo preciso, las historias. Leí una entrevista que te hicieron que tu película favorita es La vida es bella. Fue una entrevista hace varios años. ¿Sigue siendo esa película? ¿Por qué? Porque es como una película que transfigura el sentido de la vida, ¿no? La tragedia hace comedia y utiliza el humor como para sobrevivir. No sé, tal vez tú también haces lo mismo con el trabajo que tienes. Bueno, hace mucho que no veo La vida es bella. Siempre he pensado que mi película favorita era Star Wars, porque mi madre no lo ponía en bucle de pequeños para que no nos peleásemos en casa. Pero La vida es bella en el sentido, porque creo que él toca un tema muy complejo, que es la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, y lo toca desde el punto de vista maravilloso de la comedia y de la protección de un padre y con su hijo, ¿no? Esa transformación de enseñar que dentro de lo más cruel, que es la realidad del mundo, dentro de lo más cruel, siempre, en cualquier lugar, se encuentra una sonrisa. Y eso lo he podido vivir yo en los peores lugares del mundo. He encontrado las sonrisas más bonitas, te puedo decir por experiencia última, en Congo, en uno de los peores lugares del mundo, en el sur de Kivu, brindarnos sonrisas que yo no había visto jamás. Y la situación era terrible. Entonces creo que es lo bonito, ¿no? Siempre hay que sonreír a la vida porque creo que es la única manera de afrontarla de una manera correcta, porque creo que la predisposición de la sonrisa también cambia todo lo que te rodea y creo que es una cosa de dar luz. Mira, Kapuscinski, este reportero de guerra polaco, él decía que él cree que las personas que vivieron una guerra son de un mundo distinto a los que no la vivieron y que es imposible crear un lenguaje común entre estos dos mundos. Él era reportero de guerra, pero contradictoriamente pensaba que era imposible crear un puente en el que nosotros pudiésemos entender otra realidad. ¿Tú de verdad crees que puedes contar un puente? O sea, ¿tú crees que cuando tú narras una historia lo de Santo Domingo no es tan complejo como otras realidades que tú has contado? ¿Tú de verdad crees que alguien como yo, un espectador, o sea, puede entender lo que tú has visto? Creo que se lo puedes aproximar. Creo que la labor de los documentales, de este estilo de documental, la labor que tenemos es hacerle llegar a todo el mundo la historia de una manera cercana y cálida. Creo que para mí es vital que, además lo puedo decir por experiencia, con proyectos que he hecho, ver mi primera película, tener una acogida increíble en Japón y la misma acogida increíble, por ejemplo, en Argentina. Y lo importante es que la gente vea la película y que la quiera desde el punto de vista que lo puedes acercar al espectador. Para mí es vital que cuando vean el documental, no solo en Ecuador, pero lo puedan ver en el otro lado del mundo, una persona en su casa sienta la empatía con los personajes, quiera los personajes y le transmitan la misma sensación que me transmiten a mí. Digamos que nosotros somos canalizadores y altavoces y transmisores de esas historias. Nosotros tenemos que intentar interferir lo menos posible
y darle ese toque artístico a la historia, pero la historia de Víctor es la historia de Víctor, la ruede yo o la ruede otra persona, yo la voy a intentar rodar con el mayor cariño porque le tenemos a ellos. Entonces, creo que sí hay una especie de paralelismo para poder contar las historias. Es verdad que hay cosas, cuando vamos a hablar de lo terrible, que es más complicado. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por habernos apoyado con este documental, porque yo doy constancia que para ti esto no era un mero trabajo, sino que le pusiste más horas de las que se supone que tenías que ponerle y le has puesto mucho corazón, y porque también es como la cultura que tenemos en el banco. Para nosotros esto es mucho más que un trabajo, es una misión que tenemos. Así que muchas gracias por todo tu apoyo. A vosotros por la labor increíble que hacéis y larga vida a este tipo de iniciativas. Muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Igualmente. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Me uno a las gracias a Pablo por haber hecho este trabajo, por traer a nuestras vidas y adentro de nuestras casas estas historias que pasan en otros lados del mundo y nos hacen poder sentir y entender de las realidades que muchas otras personas viven y nos enriquecen nuestra misión y nuestro trabajo para querer hacer más, ¿no? Y para mejorar vidas. Entonces, estamos por lanzar el documental. Antes de hacer eso, quisiera tener una conversación con 4 expertos súper interesantes para hablar un poco de lo que es el rompecabezas de armar proyectos de este tipo, proyectos de inclusión, de tratar de luchar para el desarrollo en los países acerca de un tema específico. Es un trabajo que requiere varios campos, es un trabajo que requiere conocimiento de muchos diferentes lados. Entonces, para darles un poco una idea de cómo es eso, tenemos hoy 4 expertos con nosotros. Tenemos a Mercedes Mateo Díaz, la cual es la jefa de División de Educación. Tenemos a Tomás Bermúdez, el gerente de la región andina del BID. Tenemos a Jaime Sarmiento, el director de Proyecto de Fe y Alegría en Ecuador. Y tenemos a Gonzalo Rivas, el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, la cual es mi división y él es mi jefe. Estamos acá con ellos hoy y les voy a hacer una pregunta a cada uno. Van a tener unos 2-3 minutos a responder. Voy a ser bastante estricto con el tiempo, no porque lo que quieren decir no es importante, sino que queremos también después todos mirar juntos esta increíble historia. Entonces, Mercedes, voy a empezar contigo. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y quería preguntarte lo siguiente. En el BID ahora, en el área de educación, están abordando los desafíos de la educación con lo que llaman nuevos modelos disruptivos, y los cuales se enfocan en promover habilidades 21, lo que quiere decir habilidades que necesita el ser humano o el ciudadano del siglo XXI. Entonces quería preguntarte si nos podrías contar un poco sobre estas habilidades esenciales del ciudadano 21, particularmente pensando en el tipo de proyecto del cual estamos hablando hoy, cómo están apoyando la creación de estas habilidades en crear sociedades más justas y más inclusivas. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Federica. Bueno, menudo desafío me habéis puesto después de escuchar la conversación tan inspiracional que han tenido Carlos y Pablo. Déjame empezar por algo básico, pero central para iniciar esta conversación. La capacidad de comunicar, la adquisición del lenguaje, es fundamental para el ser humano, hasta para soñar, como dice el título del documental, que por cierto me encantó. Por eso en educación es una habilidad que llamamos fundacional, porque de ella depende el desarrollo de otras habilidades. Y en ese contexto me parece clave el trabajo que el banco y que habéis venido realizando con Fe y Alegría para apoyar la enseñanza bilingüe para niños con discapacidad auditiva en el Ecuador, por todos los beneficios que sabemos vienen asociados al aprendizaje del lenguaje de señas. No quiero adelantarme y anticiparme al documental que vamos a ver en unos minutos, pero como a Carlos, y prometo que esto no estaba preparado, me encantó la historia de Damaris y el triángulo de oportunidades de adaptación que se crea entre ella, la mamá y la escuela alrededor de la comunicación.
Hay otro tema, Federica, que habíamos conversado y que tiene que ver relacionado con el desarrollo de habilidades, cómo educar a niños cuando nadie espera nada de ellos. Y a mí me gustaría darle la vuelta a esa pregunta, porque estoy convencida que la pregunta también debe ser cómo educar a los otros, cómo educar a niños cuando se espera todo de ellos para que tengan la capacidad de conocer y reconocer el valor de la diferencia y sacar lo mejor de ella. Y ahí es donde empezamos a hablar de transformación de los sistemas educativos. No es una cuestión solo de superación personal de la niña o del niño que tiene una discapacidad, sino de cómo la sociedad incorpora esas diferencias para maximizar su potencial. Y déjame que te dé un ejemplo. Las personas con dificultades de audición están subrepresentadas en carreras STEM. No solo las mujeres, también las personas con dificultades de audición. En ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Sabemos que en el contexto actual de sociedades cada vez más digitalizadas, es clave tener más gente en carreras STEM. Y segundo, sabemos también que tenemos que blindar el talento a prueba de robots. Y para eso, además de las habilidades técnicas específicas, tenemos que potenciar esas habilidades transversales que nos hacen diferentes de las máquinas. En un mercado laboral altamente polarizado, las ocupaciones que tienen un premium salarial son justamente aquellas que combinan ambas cosas: pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas, liderazgo, creatividad y las habilidades técnicas altamente especializadas. Y es ahí donde nos queremos posicionar como región, tanto para resolver los problemas de equidad como para innovar, competir y prosperar en un mundo global. Y por eso es clave darles las herramientas a todos, respondiendo a la diversidad de talento que tenemos. Existe, y con esto voy a terminar, existe evidencia experimental que indica que, por ejemplo, apoyar a estudiantes de primer año que tienen discapacidad auditiva en un programa STEM de postsecundaria mejoró significativamente su capacidad para resolver problemas. Y los efectos además perduraron en el tiempo después de finalizada la intervención. ¿Qué hizo el programa? Incorporar prácticas de aprendizaje basado en experiencia, es decir, le dio a esos estudiantes con discapacidad auditiva la oportunidad de desarrollar sus habilidades para resolver problemas enfrentándose a un escenario de la vida real. Les puso directamente a aprender en un laboratorio de ingeniería industrial. Esa es la milla adicional que los sistemas educativos y de transformación tienen que incorporar para integrar y nivelar oportunidades, para conseguir que estos jóvenes tengan las herramientas para contribuir de forma efectiva y no caritativa al bienestar y prosperidad de nuestros países. Ahí está la transformación educativa. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Súper interesante y súper relevante a la discusión de hoy y la discusión en general. Me quiero dirigir ahora a Jaime Sarmiento, bienvenido. Jaime es el director del proyecto Desde Fe y Alegría en Ecuador. Jaime ha estado trabajando en esto desde el 2009, desde sus inicios, y ha visto la transformación, ha sido testigo del desarrollo de estos niños y estas niñas alrededor de estos 11 años. Entonces, Jaime, primero, muchas gracias por todo tu aporte, muchas gracias por ser un socio tan increíble en el terreno y por el proyecto. Quería preguntarte a ti que nos cuentes un poco, tú has visto no solo cómo se han transformado las oportunidades de estos chicos, de estas niñas y niños, sino también es todo un trabajo también con la comunidad. Entonces quería preguntarte tú que has sido testigo, ¿cómo has visto el cambio desde el 2009 hasta ahora, que se ha empezado a generar en la comunidad? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso, de cómo la comunidad también se ha venido cambiando? Con mucho gusto. Gracias, Fede, y un saludo a quienes me acompañan en este panel. A todos quienes han preparado también este espacio de lanzamiento, muchas gracias. Bueno, este proyecto que se muestra en parte a través de este documental tiene otras aristas, ¿no? Hoy vamos a hablar particularmente de la educación de las personas sordas, pero hay otras historias también que no se pudieron abarcar dentro del documental.
documental, ¿no? Pero con respecto a esto, yo quisiera resaltar tres elementos para conocer mejor el contexto, ¿no?, del que partimos y las transformaciones que hemos visto en la comunidad, ¿no? La primera tiene que ver con la atención temprana y la comunidad educativa, ¿no? Cuando un niño oyente inicia su vida escolar, puede comunicar sus necesidades entre la escuela y puede hacer preguntas, entiende a la profesora, ¿no es cierto? Así empezamos regularmente la educación, pero cuando el proyecto inició, esto no sucedía con los niños, con las niñas sordas, porque la escuela esperaba que los niños lleguen y llegaban, pues, a veces sin diagnóstico, o era común que los niños sean diagnosticados muy tarde en su vida, 2, 5, 7 años. Iniciaban también la educación muy tarde, 6, 8, 10 años, y así es como lo recibían, ¿no? La primera transformación se dio entonces en esa situación donde la escuela empieza a salir en la búsqueda de los niños. Sale de la comodidad de las cuatro paredes y empieza a preocuparse por identificar temprano a los niños, porque si el niño no puede comunicarse, si ve que la terapia del lenguaje no le sirve porque apenas balbucea un puñado de palabras, porque los miembros de la familia no saben lengua de señas, entonces los niños llegan aislados, con esa soledad de la que hablábamos, ¿no?, que comentaba Carlos. Entonces, esto trae gravísimas repercusiones en el futuro desarrollo, ¿no? Lo decía también antes de mí, que es una habilidad fundacional para el aprendizaje. Y si eso no se logra en los primeros años de vida, entonces hay que empezar a trabajar en la identificación y la atención temprana. Desde un enfoque bilingüe bicultural, en el caso de los niños sordos, poniendo énfasis en la formación en lengua de señas a la familia y asegurar las condiciones para que esa etapa inicial de la vida se desarrolle de manera que ellos entren ya listos para aprender cuando empieza su vida escolar. La segunda condición tiene que ver con la continuidad educativa. Cuando empezamos el proyecto, se ampliaron enormemente las expectativas de continuidad educativa de los jóvenes ya sordos, pero no había una oferta de educación a nivel de bachillerato. Fue gracias a un trabajo conjunto con las familias, directivos, docentes, los propios estudiantes, que se consiguieron los recursos del Ministerio de Educación para poder contratar intérpretes de lengua de señas que acompañen a un grupo de estudiantes sordos a que continúen sus estudios en bachillerato ya en una escuela ordinaria, ¿no?, en una escuela de FIA nivel. Y esto generó una enorme movilización ahí en Santo Domingo, y además fue una situación de generar confianza y complicidad entre los miembros de la comunidad. Entonces, eso creció enormemente entre los miembros de la comunidad educativa, ya con las familias, y ese mismo proceso se dio para iniciar un proceso de incidencia de la base de las familias para la educación a nivel superior. El mismo procedimiento de convocar asambleístas, ministros de educación, distritos, todo el territorio, se movilizó en base a las necesidades, medios de comunicación, todo eso se movilizó gracias a esta incidencia de las familias. Y el tercer elemento tiene que ver con la calidad educativa, ¿no? Este proyecto demuestra que buenas prácticas pueden contribuir en políticas públicas. Cuando iniciamos el proyecto no había, por ejemplo, un consenso sobre las mejores prácticas de educación para personas sordas. Había diferentes modelos. Gran parte de los hallazgos del proyecto redundaron en que se sienten las bases de un modelo nacional bilingüe bicultural para personas sordas que ha adoptado el Ministerio de Educación en Ecuador y que lo han empezado a revisar ya otros países también. De ahí la importancia de desarrollar proyectos de largo plazo con evaluaciones, sistematizaciones que recojan esos aprendizajes. Hoy, por ejemplo, el centro educativo donde continúan sus estudios nuestros estudiantes está adoptando innovaciones que son referencia a nivel nacional en el tema de lengua de aprendizaje del español escrito, de las matemáticas. Está iniciando ahora un proyecto con el apoyo de IBM para iniciar un modelo que se denomina PITEC, donde también participan nuestros estudiantes sordos. Entonces hay muchas innovaciones que nos hacen ver que los estudiantes sordos con estas condiciones creadas pueden generar oportunidades y estar a la par de sus compañeros oyentes. Bueno, con estas palabras yo les invito también a apreciar más adelante el documental, ver el trasfondo de estas, en los testimonios de estos niños, de estas niñas, de la innovación educativa que hay detrás. Y yo cierro nada más mi intervención agradeciendo, por supuesto, a Carlos, a toda la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, al Fondo Fiduciario Italiano que nos apoyó en el inicio, ahora al Programa de Reducción de Pobreza
del Fondo Japonés, ANPAFASE, Fundación Vivir la Sordera, FENASEC y tantos educadores que nos han hecho, que nos han convencido también y comparte con nosotros esta certeza de que enseñas, sueñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tus palabras, por contarnos un poco de lo vivido y lo hecho con este proyecto, y también muchas gracias por tu colaboración a lo largo de estos años. Ahora me quiero dirigir a Gonzalo Rivas, el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte lo siguiente. Este proyecto nació y fue desarrollado por una división que lleva los temas de innovación y tecnología. Eso tal vez puede parecer contraintuitivo. Entonces quería que nos cuentes un poquito del potencial que tiene la innovación y la tecnología para resolver los problemas sociales. Gracias, Fede. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Mira, déjame partir con una historia que me contó hace mucho tiempo Carlos, pues para ti. Él me contaba que la hidrocefalia era un problema que no tenía solución cuando nacían los bebés. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nació un niño que era hijo de un ingeniero hidráulico. Entonces el ingeniero hidráulico dijo, existe un problema que tiene que ver con los médicos, un problema que tiene que ver con la ingeniería hidráulica, y desarrolló un mecanismo que permite el drenaje del líquido cefálico que afecta a los niños con hidrocefalia. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque básicamente lo que te muestra es que aquí hay un tema de cómo tú logras poner problemas reales al lado de posibles solucionadores. Y ese encuentro no es evidente. Cuando nosotros usamos nuestro dinero, a través del mercado le estamos señalando a las empresas dónde ellas tienen que innovar. Ellos nos venden productos nuevos, etc., ¿no? Y los grupos organizados tienen la capacidad también de presionar al Estado para decir, oiga, preocúpese de mí. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que está realmente excluida? Con aquellos que realmente no tienen la capacidad de sentir, hacer, escuchar su voz, ya sea en el mercado o a través de grupos organizados. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando empezamos este tema de innovación social, con Carlos dijimos, bueno, vamos a hacer como un llamado a los investigadores, a la comunidad científica innovadora, para que nos propongan. Y lo que encontramos es que básicamente nos estaban proponiendo soluciones a la búsqueda de problemas. Era lo mismo que estaban haciendo, pero lo disfrazaban de otra manera. Y entonces ahí vino una mujer genial, que se llama Sarah Wottinger, que de Berkeley, y entonces dijo, oiga, lo que pasa es que ustedes deberían partir preguntando cuáles son los problemas a quienes realmente no tienen la capacidad de hacerse escuchar. Y esa es una enorme e importante lección en todo esto. ¿Por qué? Porque eso nos indica que a través del uso de distintos tipos de plataformas podíamos empezar a escuchar a esas personas que no tenían voz, organizarlas y decir que con nuestros recursos, con nuestros proyectos de innovación, íbamos a tratar de solucionar los problemas que ellos nos decían, no los que nosotros nos inventábamos, no los que nosotros pensábamos. Tengo contacto con una anécdota. Cuando yo estaba a cargo del Consejo Nacional de Innovación en Chile, quisimos hacer un programa de innovación social en un territorio muy al sur de Chile y que tiene como 150.000 personas. Se llama Coyhaique. Es una región hermosísima. Y entonces mandamos como una suerte de emisarios, así, que pudieran contactar a la gente sin que supieran que estaban hablando con autoridades públicas, porque la gente cambia su discurso cuando habla con autoridades, para detectar cuáles eran los problemas más sentidos de la región. Y lo que descubrimos es que el principal problema era el tema de la desesperanza de la juventud. Había una alta tasa de suicidio, jóvenes que no sabían qué hacer en la región, etc. Y cuando tú mirabas el presupuesto público de esa región, lo que veías era cemento, era plata para carreteras, para puentes, para etcétera, ¿no? Entonces tú dices, es que esto no tiene sentido, porque estos jóvenes van a terminar en la drogadicción, lo único que se le va a ocurrir al Estado es mandar después más carabineros, más policías, y esto es una escalada que no tiene fin. Ese era el problema de la región, no un problema de cemento. Entonces, esto tiene mucho que ver con la crisis social que vive hoy día América Latina. Tiene que ver con esta idea de que nosotros no somos capaces de organizar procesos de escucha adecuados de cuáles son realmente las inquietudes y los problemas de la gente. Y ese es el primer paso para la innovación. En el resto de minutos, un minutito nomás, dos lecciones adicionales. Estos proyectos generaron innovaciones tecnológicas importantes, software, etc. Pero un gran tema también para nosotros en la innovación social es que este no es solo un tema tecnológico, es un tema que tiene que ir acompañado de interpretación cultural, sociológica, antropológica. O sea, el tema de combatir la desesperanza aprendida, por ejemplo, de los padres respecto a las posibilidades de sus hijos, es fundamental. Entonces, esa es la segunda gran enseñanza. Y la tercera
es un desafío para todos nosotros en el banco y en toda la comunidad interesada. Es el tema del escalamiento. O sea, aquí se desarrolla un software y esos software se han desarrollado y expandido en el resto del mundo. Pero no hay ningún fondo de capital de riesgo que te esté bancando a quienes lo han desarrollado. Yo hoy día acabo de leer una noticia de una firma ecuatoriana, una startup, que desarrolló un software, déjame ver el nombre porque no equivocarme, se llama Sticklist. Ese está hoy día, tiene 7.000 usuarios en 35 países. Pero la comunidad es muchísimo mayor y no llega, ¿por qué? Porque no hay un fondo de capital de riesgo o alguien inversionista que lo esté marcando. Y eso pasa en la industria médica, de farmacéutica, etcétera, en muchas. Y ese es un gran desafío para nosotros. Gracias y perdona que me pasé un minuto. No pasa nada. We'll let it go. Gracias, Gonzalo. Bueno, entonces nos queda Tomás Bermúdez. Tomás Bermúdez es el gerente de la región andina del BID. Tomás, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Quería hacerte una pregunta. La pregunta es, tú como gerente de la región andina tienes, por supuesto, una visión amplia de todos los desafíos para la inclusión. Sabemos, y Gonzalo nos acaba de contar, de la importancia que tiene la tecnología en atenderlos. Pero, ¿qué hacer para que esta tenga impacto en la inclusión? Adelante. Gracias, Federica, y gracias a todos por la invitación. De verdad que el documental está excelente, podemos comentar un poco lo que podemos ver. Mira, inclusión es algo increíblemente difícil, ¿no? Y es complejo porque implica traer puentes entre distintas disciplinas y también entre distintos tipos de instituciones. Y si es difícil hacerlo en cualquier contexto, imagínense hacerlo en un contexto como el de Santo Domingo o en cualquier contexto similar que son los que nosotros trabajamos desde el banco en la región. Para lograr una inclusión verdadera, pues se requiere no solamente tecnología, pero también se requiere materiales educativos en general que estén adecuados, apoyo médico, psicológico. Se requiere que las universidades y el mercado laboral entiendan, que la sociedad en general entienda cuáles son estas limitaciones. Y si no se logra todo eso, es muy difícil hablar de una inclusión que sea una inclusión verdadera, una inclusión que es completa. Y por eso que decimos que es algo increíblemente difícil. Anoche conversando con Carlos Guaypatín, me contaba que en algunos de los estudios que han arrojado o que están haciendo con base a este proyecto, decía que los trabajadores con discapacidad auditiva que tienen estudios universitarios ganan más del 100% que sus contrapartes que tienen educación primaria y 65% más que aquellos que tienen educación secundaria. Entonces la pregunta que me hacía yo ¿es la discapacidad o es la educación? Y la respuesta obvia es que es el acceso a la educación. Y para lograr este acceso a educación, de nuevo, no solamente un tema de tecnología, tampoco un tema solamente de decretos ni de leyes, es más bien cómo creamos este enfoque multidisciplinario del que yo hablaba al principio, que es lo que se requiere para tener una inclusión que sea realmente verdadera. Y ese es un poco el enfoque que le dimos también en la elaboración de este proyecto desde el banco, y creo que es una de las cosas que nos posiciona a nosotros como banco también de poder atender temas de inclusión. Nosotros tenemos la ventaja de ser un banco donde tenemos múltiples disciplinas que estamos viendo los distintos problemas en la región de manera constante. Entonces, ese enfoque multidisciplinario, yo diría que la tecnología es importante, pero esto creo que es tan o más importante que eso. El documental muestra perfectamente cómo al presentarnos un mundo, vamos a decir, de jóvenes sordos con los que convivimos diariamente, que nos cruzamos, lo vemos aquí en el documental, nosotros, eso no quiere decir que necesariamente conocemos sus realidades, su verdad y el contexto y los desafíos en los que ellos se mantienen, ¿no? La inclusión es mucho más que hacer que un joven sordo asista a las instituciones regulares de educación. La inclusión es realmente que se sienta parte de una comunidad, que se pueda comunicar efectivamente con sus pares, que no se encuentre solo ante el futuro y que pueda vivir una trayectoria de crecimiento personal, económico y social. De nuevo, las evaluaciones que estaba conversando con Carlos ayer con respecto a este programa muestran cómo como el resultado de este proyecto se ha dado un aumento significativo en el porcentaje de los estudiantes que piensan continuar sus estudios universitarios. Y entonces, la otra pregunta que yo me hacía es, ¿el problema es una falta de ambición o es acceso para poder continuar la educación? Y el documental de alguna manera nos habla de jóvenes que no les faltan ni ganas ni visión y tampoco les falta capacidad.
Es una realidad que definitivamente es difícil, pero nos deja con una sensación que es optimista y no es una perspectiva tampoco ingenua, es una perspectiva que es realista y sabemos que es realista porque la estamos viendo cómo va ocurriendo, lo que está dando los resultados de este propio proyecto. Estos son uno de esos proyectos que en todos los proyectos que uno trabaja en el banco, uno siempre se consigue de vez en cuando uno que particularmente uno siente de una manera muy real cómo estás cambiando vidas en lo que estás haciendo. Así que de nuevo los felicito por el trabajo y a Pablo también por la súper buena realización, no solamente cinematográfica, que es muy buena además, sino también en la manera como aporte los contenidos y genera la awareness con respecto al problema y la solución. Muchas gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias, Tomás. Llegó el momento de lanzar el documental, entonces no quiero hablar más, quiero ahora que nos podemos dedicar todos a pasar las siguientes 21 minutos, que es lo que dura el documental, para ver y tener un mejor entendimiento de las vidas de estos chicos en Santo Domingo, en Ecuador. Vamos a conocer a Damaris, a Víctor, a Micaela y a Juan Carlos y dejemos que nos inspiren a seguir mejorando vidas y seguir haciendo este tipo de proyectos. Vamos con el documental. Fe y Alegría es enorme, es grande. Fe y Alegría es un don, es una suerte estar aquí. Es una asociación para personas que están donde se acaba el asfalto. Así lo decía nuestro fundador, José María Vélez. Vamos, Saúl, a ver. No hay ninguna otra institución especializada. Luego, si en Santo Domingo no se ocupa nadie, ninguna institución de ese sector de trabajo, Fe y Alegría ahí se va a ocupar. Y además, pues con personas vulnerables porque en muchos casos no han tenido ni posibilidades de educarse y llegan de forma tardía, etcétera, etcétera. Llega un puzzle de gente. Todas las personas de discapacidad auditiva las cogemos. Tenemos una obligación moral. No hay otra institución en Santo Domingo que sepa lengua de señas o que pueda educar a los sordos. Creemos que con el modelo bilingüe en estos momentos. Thank you.
nombre es Rosa y tengo 6 niños. Y un pequeño se llama Víctor Manuel. Yo descubrí cuando ya él se sentaba. No me yo lo llevé a la guardería y me dijeron que el niño no hablaba, no escuchaba. Las maestras de ahí le decían que ellos lo llamaban a ver un juguete y no hacía caso así. Y ahí ya me puse ya a ver la atención, que no escuchaba. Yo a veces le decía que diera papá, no me decía papá, mamá no decía ñaño tampoco. Pero ya me dieron el resultado que el niño no iba a hablar ni iba a escuchar tampoco. Ya mi Dios me mandó, ya el que viene ya uno tiene que recibirlo, por como madre tiene que recibirlo porque recién nace, porque es su hijo. La carga emocional con la que vienen la mayoría de padres de familia que se han enterado o que saben que su hijo tiene discapacidad, sobre todo en los primeros años de vida, es demasiado fuerte. Nuestros chicos, a veces cuesta decirlo, pero es la realidad, han sido causantes de divorcios, separaciones. También han sido causantes de bonitos encuentros, de bonitas maneras de unir a la familia, de bonita manera de conversar. Porque entiendo que muchos vienen sin saber qué hacer con el dicho de que tu hijo no sirve para esto, no vale para esto, no tiene lo de acá. Cuando yo creo que es al revés, lo primerito que tenemos que ver en todo ser humano primero es eso, efectivamente, es que es un ser humano. Nunca me rendí, yo seguí adelante. Yo lavaba, cocinaba, hacía los vecinos, una vecina quería que le cocinara. Y yo tuve que salir adelante sola. A veces no tenía para los remedios. Y pasaba un poquito mal. Víctor es su entorno, pues no es lo que lo ha formado a él, entonces el medio donde él vive, de ahí un buen chico. Víctor suma, resta, bastante activo, eso sí, activo, hay que quemarlo porque es bien activo. La educación empieza, dice, con el amor y la paciencia, entonces lo que ponemos cada día, amor y paciencia, dice, y con fe y alegría. Ahí estamos, dice. Mi Dios permite que estén ahí ellos y ustedes todavía vivan. Yo quiero apoyarlos hasta donde yo pueda. Quizás tiene mucho que dejarle. Hay que dejarle herramientas para enfrentar la vida. Cosas, pero no cosas materiales, autonomía, seguridad, educación. Por más de que digan, no, es que no puede escolarizarse, tenemos que dejarles esas oportunidades y todas las herramientas. Como cualquier ser humano, dependerá de las herramientas que tengamos para luego enfrentar la vida con autonomía, con criterio y con decisión. Yo misma la llevé donde otro doctor me dijo, sí, su hija es sorda, no escucha y no va a escuchar nunca. Entonces, ¿cómo va a ser cuando ella crezca? ¿Cómo ella se va a comunicar? ¿Me la van a rechazar? ¿No la van a querer? Y son muchas cosas que a uno le pone y para mí fue fuerte. Lloré toda esa tarde, me encerré, la abrazaba a ella y no podía. Lloré porque para mí era un dolor saber que no iba a escucharla, ni ella me iba a escuchar a mí.
ella por medio del internet, ella busca, ya. Ella no es que solo se entretiene en conversar y ver, ella busca, tiene el entretenimiento de buscar, mira aquí, y ella anda mirando, mira, hay personas sordas, que sí, que ella ve, revisa lo que conversan, lo que hay videos, ¿ya? Entonces, si no existiera eso, a lo mejor ella dijera, no puedo. Ella anda pendiente, anda buscando, revisando, qué es lo que le va a ayudar. Toda revolución tecnológica genera una revolución social, ¿no? A raíz de que existen estas tecnologías que nos permiten favorecer la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad auditiva, se ha generado una revolución social gracias a este proyecto en esta comunidad. Porque si nos quedamos solamente en las aulas, digámoslo de esta manera, pizarrón, cuaderno, esfero, claro, lo ponen atención, pero si traemos la tecnología al aula, el enfoque, la computadora, es mejor su captación, su aprendizaje, porque ellos son visuales, entonces todo lo aprenden visualmente, ¿no? Damaris es una niña que le gusta prepararse mucho. Ella solita busca cómo prepararse, tiene muchos sueños, y yo estoy segura que ella en un futuro será una exitosa, será muy buena. Las nenas, como son gemelas, empezamos a ver la diferencia en el desarrollo de las dos, de cada una, ¿no? Y nos pudimos dar cuenta que Micaela tenía algo, pero no entendíamos qué era. Toda la ropa les quedaba flojísima. Y tuvimos que hacer los exámenes, los chequeos médicos. Viajamos a Quito, a Guayaquil, a hacerle las debidas revisiones para entender qué pasaba. Y ahí nos supieron dar la noticia de que la niña era hipoacústica profunda de ambos oídos. Sorda, en otras palabras. Mira, guarda esos zapatos. ¿Te acuerdas de eso, no? Zapatos del papá. Y sí es un shock bastante fuerte. Entender la condición de tu hija y poder empezar el proceso de aceptación, creo que es lo más complicado para uno. Como somos gemelas y muchas de las veces las personas nos confunden por el parecido, ya que nos comunicamos mediante lenguaje de señas, algunas personas tienden a mirarnos, pero ya es algo muy normal para nosotros. Como estamos en el mismo bachillerato, segundo curso, nos dan las mismas materias, entonces es mucho más fácil que una haya avanzado más rápido y sepa de eso y le enseñe a la otra, o la otra sepa y le enseñe a la otra. A mi hija le ayudó muchísimo el llegar a Fe y Alegría
y toparse con otros niños que se encuentran en la misma condición le ayudó muchísimo. Ella pudo desestresarse, pudo ya jugar, compartir con sus compañeritos, ya comunicarse. Comenzamos a ver, a notar, ¿no? Desde muy temprano, el interés que ella ponía por estudiar, por prepararse, por aprender, ¿no? Por eso nos encantó. Estos dos que son semejantes, sumarlos, los coeficientes, más 6. Y al final, términos semejantes, ¿estamos? Sí. Con Micaela yo me siento muy a gusto trabajar con ella, porque la mayor cantidad de respuestas del diagnóstico que se le había considerado fue la estudiante que mayor calificación obtuvo. Y han salido de aquí chicos muy capaces de seguir en cualquier universidad, siempre y cuando esas instituciones predispongan de los intérpretes para que los maestros puedan impartir los conocimientos y esos conocimientos que imparte mediante el intérprete pueda llegar hacia los estudiantes. El aporte fundamental que da Fe y Alegría es crear una respuesta para un conglomerado humano que no había generado, no contaba con una respuesta desde el Estado. No había una escuela que asuma esa responsabilidad y la asume Fe y Alegría. Esa es la parte loable en esa situación. De hecho, participamos en la consultoría para que el propio ministerio elaborase el primer borrador y luego después ya el modelo bilingüe bicultural oficial de Ecuador. El modelo bilingüe bicultural es la respuesta a una demanda de la comunidad sorda de ser reconocidos como usuarios de una lengua diferente, de una lengua visual. Es decir, esto rompiendo un poco el esquema que siempre había de mirarle a la persona sorda desde el DIS, o sea, persona que no puede escuchar, por ende que no puede comunicarse de manera oral. Este modelo no ha llegado por casualidad. Este es el final de la película, digamos, el modelo bilingüe bicultural, que ya sabemos que en este medio latinoamericano, no solo en España, en Estados Unidos, Japón, etc., sino que Colombia ya tiene el modelo bilingüe, Chile, Argentina, México, etc., y va funcionando. Y sin lugar a dudas, este modelo bilingüe bicultural es el que más sordos ha llevado a la universidad. Ese es un hecho. Carlos Castillo, el modelo lingüístico que está en la unidad de educación especializada, él es el vivo ejemplo de cómo se ha ido incorporando al bachillerato, después del bachillerato a los estudios superiores, que todavía está cursando, pero además es que ya ha conseguido autoformarse en lengua de señas y está capacitado para ser modelo lingüístico. Eso es un éxito. De hecho, es compañero trabajador de los oyentes. Es un sordo trabajando con oyentes en un mundo de sordos y oyentes. Es fundamental el rol que él tiene, sobre todo en los primeros años, porque es quien les enseña la lengua de señas, es el modelo que tienen los niños para seguir. Porque nosotros podemos enseñarles, pero es distinto aprender de quien es nativo de su lengua. Yo les doy una explicación, por ejemplo, en una hora de clase, si los chicos no logran entenderme a mí del todo, viene Juan Carlos, me apoya y él les da una explicación diferente desde su punto de vista y pues los chicos pueden ampliar mucho más el conocimiento. Nosotros no sabemos todas las señas y hay señas que no las sé. En el momento de dar una clase me faltó una seña, me la olvidé y Juan Carlos está ahí apoyando siempre. Para que todo surja, ¿no? Los chicos igual aprenden de mejor manera y pues la relación es muy, muy efectiva en el trabajo dentro del aula.
El sueño más grande es que en todos los colegios del país y en todas las universidades puedan haber unos proyectos tan grandes como estos y que todo el mundo se pueda beneficiar para tener las mismas potencialidades, las mismas oportunidades de triunfar en la vida que los tienen que tener todos los seres humanos. A mayor abertura de los colegios, del Estado para estos proyectos, mayor igualdad social. Y eso es lo que persigue Fe y Alegría. Muchas gracias. No sé si ya puedo hablar. ¿Ya estoy en cámara? Muchas gracias. El documental, cada vez que lo veo, me deja sin palabras, en el mejor de los sentidos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, que se tomaron el tiempo para aprender de estas historias para entender mejor este proyecto. Muchas gracias a los cuatro protagonistas del documental, a Víctor, Damaris, Micaela y Juan Carlos, los cuales esperamos estén conectados hoy. Muchas gracias por contarnos vuestras historias, mostrarnos y contarnos de los desafíos que han enfrentado y de los sueños que tienen para tener una vida llena y llena de oportunidades y llena de felicidad. Muchas gracias a todos los, bueno, muchas gracias a Fe y Alegría en Ecuador, que ha hecho un trabajo increíble. Muchas gracias al Fondo Japonés por todo su apoyo, también el Fondo Italiano, que a inicios de este proyecto también nos apoyó. Muchas gracias a todos los ponentes, todos que hablaron hoy para contarnos acerca de la inclusión, de ese desafío tan grande que estamos enfrentando y que estamos tratando de abordar de la mejor manera. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desarrollando este tipo de proyectos para asegurarnos que nadie se quede atrás y que todos puedan tener una vida mejor y un camino lleno de oportunidades para alcanzar. Muchas gracias a todos y les deseo un muy buen resto del día y que estén muy bien. Cuídense mucho.